vuelta y quiero comentarles algo. Dicen que lo barato sale caro. Y quiero comentarles de que aquellas personas que creen de que van a ahorrarse por ahí unos dólares pueden malograr sus materiales de oficinas. Especialmente estoy hablando de las impresoras. Y a veces por ahorrarte unos dólares y comprar tinta que no es original, tú puedes hacer que tu impresora lamentablemente pierda la calidad y finalmente pueda echarse a perder. Señores, no hagan que les suceda esto y compren cartuchos originales, tinta original, y esto lo pueden hacer en Sistema 2000. Quiero comentarles de que hay sorpresas interesantes en Sistema 2000, todo lo que concierne realmente a lo que usted necesita para tener en buenas manos su computador, aparte del servicio técnico, está en Sistema 2000. Nosotros tenemos los mejores precios. Dese una vuelta por la San Miguel 114 Galápagos. Ahí está Sistema 2000. Quiero también comentarles a nuestros televidentes que si están interesados en darse una vueltita, ¿no? Disfrutar de un almuerzo con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, y brindarse la oportunidad de ver muchas opciones en cuanto al menú, y no lo van a creer. La verdad que esto es algo que siempre la gente me dice: oye, pero ¿por qué son mentirosos? ¿Cómo que mentirosos? Les digo: sí, vayan, dense una vuelta. Cojan la Sáchira y Río Guarico frente o diagonal a la iglesia de los mormones, entiendo. Ahí está la Higuerita. Señores, almuerzos de calidad, incluido hasta postre, a $1.75, aunque usted no lo crea. Es una vuelta en la Higuerita, los esperamos. Y hablando de la Higuerita, el día de mañana se va a, por ahí lo vamos a ver a Manuel Palacios, que es el gerente de la Higuerita. Es un hombre nacido en España, ahí está Manuel, que vino a hacer patria acá en Ecuador, que da trabajo a mucha gente y que cada año se da la oportunidad él de agasajar a niños realmente pobres que van y se sienten en Higuerita como se merecen, dignamente. Así que entiendo que va a haber un número casi de 100 niños mañana. Vamos a tratar de cubrir este momento donde cada año nuestro querido Manuel hace este pequeño stand-by para ofrecerles pues un momento de alegría. Van a haber payasos, en fin. Así que eso hace la Higuerita. Chévere. Un aplauso para la gente de Higuerita, por favor. Bueno, vamos a ver unas imágenes. Vamos a ver ahora unas imágenes que nos van a permitir ya entrar en conocimiento del segmento que todavía no se está plasmando completamente, pero queremos hacer un ensayo de lo que se está haciendo. ¿Recuerdan ustedes de aquel proyecto que los invitamos a integrarse para unir a la juventud a la posibilidad de hacer deportes de aventura? Quiero comentarles de que ahí están las imágenes, ahí están las imágenes bueno, aquí están haciendo kayak, básicamente. Estamos observando algunas imágenes que están sin editar. Son imágenes que nos están invitando a entender un poco este acercamiento con la naturaleza. Y para eso tenemos a Carlos Andrés, sí, y Donato, que están acompañados de nuestro estimado Jorge Luis, Repe, como todos lo conocen con mucho cariño. Es él la persona que está al frente de este proyecto en lo que concierne a las visitas y nos ha traído algo de material que vamos a ir descubriendo. Y me llama la atención y quiero escucharles a ustedes de esta experiencia. Jorge Luis, bienvenido, muchas gracias por estar acá nuevamente. Y con ustedes queremos un poco dialogar de lo que está terminando siendo este objetivo, que es abrirles esta historia de los deportes de aventura. ¿Cómo estás, Carlos Andrés? Bienvenido, ¿ah? Oh, Oye, por allá estoy, estoy al revés, estoy al revés. Bienvenido, el mayor. Cuéntanos, ¿cómo ha sido para ti el impacto de poder acercarte a la aventura y a la vez a la naturaleza? Bienvenido nuevamente. Bueno, muy buenas noches a todos los televidentes. Para mí sí ha sido hermoso el deporte extremo ¿Ya? que nos hemos, yo con mi hermano hemos
estado ahí. Correcto. Carlos Andrés, ¿tú tenías algunas dudas? ¿Tenías temores? ¿Te ponías a pensar de pronto, no, será que es muy peligroso este asunto? ¿Será que vamos, no vamos? ¿Qué pasaba? ¿Tenías algunos temores? Sí, sí tenía miedo al principio, por eso no me quería entrar. Pero ¿ya? Ya, mi papá me dijo que entre y ya, pues ingresé. ¿Y cuál de los dos dio el primer paso? Donato. No, pequeño, sí. ¡Ah, carambas! ¡Donato fue el primero! ¡Mira! ¿Qué tal, Donato? Tú como que eres el más arriesgado de la familia, según veo, ¿no? Ahí está tu micrófono. Muy bien. Pero, bueno, cuéntame a ti, en cambio, cómo te surgió esta curiosidad de pronto, estas ganas de participar en este tipo de deportes. ¿Los disfrutaste? ¿Al principio tuviste miedo? Cuéntanos un poquito. Mientras tanto, vamos a ver las imágenes un poquito, ¿ya? No, sí tuve un poco miedo, solo te... Y luego estuve dudando si hago esto o no lo hago, o qué, si lo hice. Ya, ¿y qué sentías por dentro? ¿Cómo crees tú que te ayudó un poco a tu carácter? Tal vez ya tienes menos temores, eres un poco más decidido, ¿sí? Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que representa esto. Bienvenido. Cuéntanos un poquito, vamos a abrir el micrófono para Jorge Luis. ¿En qué lugar están? Esto obviamente es acá en Santo Domingo, ¿no? Sí, eso es a más o menos 40 minutos de aquí en Santo Domingo, es el río Blanco, en el puente que es la unión de Puerto Quito con... ¿Ya? Con la Concordia. Bueno, realmente yo también tengo otras tomas, unos videos donde ya mostramos la parte dura del viaje. ¿Ya? Esto, como tú dijiste, Stuart, es un... abre bocas para lo que se viene. Les comento algo, los chicos ya volaron parapente y ya hicieron canyoning en cascadas de 50 metros. Y tenemos imágenes de eso, entiendo, sí, ¿no? Todo eso ahí. Y te cuento que este año en enero, si Dios lo permite, vamos a hacerle saltar en paracaídas. ¡Wow! A 13.000 pies. Esto es increíble. Bueno, la verdad es de que este proyecto va a ser un proyecto que va a tener cierto tiempo. Estamos por dar nuestro paso. Esto se extenderá en el 2015. La intención es que la gente, los jóvenes, tomen esta opción. Como escuchamos a Carlos Andrés y a Donato, habían temores al respecto. Jorge Luis, ¿qué pasa con la gente? No termina de decidirse a mucha gente. Tiene varios, como que hay mucho riesgo. Te comento algo, Donato. Este fin de semana que pasó hubo un grupo ya grande de 25 personas, chicos de la edad de ellos, estaban entre los 16 y 20 años de edad, que eran justamente de aquí de la provincia, que habían escuchado esto de reality y ya nos acompañaron a unas nuevas cascadas. Entonces pienso que Stuart, todo lo que se está haciendo está dando fruto, porque sí estamos teniendo la acogida. Ajá. Qué lindo, yo pienso que esto recién empieza, la verdad, esto recién empieza. Ustedes son prácticamente, a propósito, han venido muy muy elegantes, muchachos. Por ahí me decía el padre de él que nos van a banquear, es la verdad, y los vemos más serenos. ¿De qué manera te ha servido entrar a los... deportes, estos extremos de aventura, a ti, Carlos Andrés? ¿Qué ha hecho en ti, en tu personalidad, en tu carácter? ¿Te ha cambiado algo? Sí podría decir que me ha cambiado en algo. Ya salgo más, me distraigo más en el deporte. Y invito a todos que practiquen este deporte, que es muy bueno. Muy bien, pues la verdad es de que todavía tenemos que charlar un poco más. Vamos a ver luego las imágenes del parapente, que son súper, súper interesantes. Vamos a hablar también con el padre de estos jóvenes, que esto también me parece que vale la pena comentarlo. Aquí, gran parte del éxito de este proyecto es el vincular a los jóvenes a los deportes de aventura, es el apoyo de los padres. Y en este caso, mi buen amigo Carlos López, les ha abierto los brazos, las manos y el corazón a estos jóvenes para que sientan
lo que representa justamente estos deportes de aventura, que terminan hasta formando un poco el carácter de los chicos y aprenden a acercarse al mundo de la naturaleza. Y de pronto a describir el concepto de la vida diferente. Yo creo que esto es gran parte del objetivo que produce el darse una oportunidad en los deportes de aventura. Vamos a hacer una pausa y vamos luego a conversar nuevamente con los muchachos. Vamos a ver algunas imágenes de lo que ya están haciendo, y también estaremos con nuestro querido amigo Johnny Gracia. Y recuerden 0997-4688-69. Nos vamos a un corte pequeño y volvemos aquí en TV Show. No se vayan. Muy bien, estamos de vuelta, señores, aquí en TV Show, el especial del fin de semana. Johnny Gracia ha venido desde Colombia y vamos a darle la bienvenida. Está por acá haciendo promoción de sus trabajos musicales. Y vamos a darle también un aplauso, muchachos, a Johnny Gracia. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Bienvenido. Cuando se acaba el pari fue el tema que nos brindaste hace poco que cantaste. ¿De qué parte de Colombia tú eres, Johnny? Bueno, yo soy de Buenaventura, pero me he criado y desarrollado mi carrera en la parte más hacia el norte, ¿no? Uh-huh. Bueno, y todo el tiempo se desarrolló lo que fue en Medellín, allá tengo todos mis amigos, músicos, que son de Medellín. Ya, interesante el trabajo que estás haciendo. Nos comentaba Johnny que es de Buenaventura. Pero Buenaventura, más bien, como que siento que ha sido un escenario donde la música, especialmente latina, tiene mucha fuerza, digamos, ¿no? La salsa, el vallenato, pero tú eres de Buenaventura y tomaste como que una opción un poco diferente, más juvenil, ¿no? Bueno, sí, yo soy de Buenaventura. Buenaventura se ha caracterizado por lanzar muchos artistas y Cali se convirtió en lo que llamamos la cuna de la salsa, se puede llamar a nivel mundial, ¿no? Así es. La capital de la salsa. Pero bueno, yo elegí por hacer lo que es más que todo. ¿Por qué elegiste este estilo de música? Bueno, porque desde muy niño siempre crecí escuchando el hip hop, los cantantes americanos como Tupac, Notorious, Bad Boy y todos esos grandes artistas, ICD, Ice Cube. Entonces siempre tomé como la opción más de hacer música urbana, me llamó mucho más la atención. Bueno, estoy viendo por ahí unas imágenes, no sé si podemos compartirlas, donde se ve, se observa el video del tema que nos cantaste. ¿Dónde estas imágenes en dónde se grabaron? Bueno, ese video, cuando se acaba el party, se hizo un video concierto. Es un festival que se hace en el Valle del Cauca. En estos momentos es el festival que más artistas internacionalmente está trayendo a Colombia. Se hizo en Buga la Grande, no Buga la Real, Buga la Grande. Y es un festival que está trayendo lo mejor de lo mejor. Hace poquitico estuvimos compartiendo ahí con Nicky Jam, estuvimos con Jorge Celedón, todos los grandes artistas de talla internacional y nacional que tú puedes nombrar. Vamos a escuchar un poco en el fondo igual tu canción, cómo se vio el impacto en tu país, en Colombia. Esta canción entiendo que ha estado muy bien posicionada de alguna forma y la han hecho suya muchos colombianos, por eso está trascendiendo un poco ya tu trabajo ahora en Ecuador. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ahora vamos a concentrarnos, a enfocarnos bien en promocionar este tema cuando se acabe el party, que es una temática bastante conocida. Todo el mundo cuando sale de la discoteca, nadie quiere que la discoteca, que se acabe la rumba, ¿no? Y tú quieres seguir en tu casa o en algún lugar. Entonces la idea era esa, mostrar cómo, bueno, se acabó el party, no se acaba todavía, esto continúa. O sea, debería llamarse after party, imagínense. Eso, continuamos el party. Pero esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Termina siendo. Exacto, y bueno, como te decía, mi querido Stuart, vamos a promocionar también Se Acabó el Amor, que es una canción que hice con Julio Rivera, que es el primo de Andy Rivera, el que canta Pajaritos en el Aire. Ya. Le pintaron Pajaritos en el Aire. Y caramba, es muy conocida esta canción. Sí, muy conocida. Y Julio Rivera es un artista también colombiano, muy bueno. Nos unimos la compañía Palma Production, a la compañía que yo pertenezco, con la que he grabado mi sencillo. Decidimos hacer esta canción con Julio Rivera. Qué bueno. Oye, de esta empresa,
entiendo que han nacido artistas como Maluma también. Nacieron todos los artistas más grandes que se han conocido a nivel internacional y nacional de reggaetón. J Balvin, el gran productor Alexander DJ, que es el que ha producido a J Balvin, a Pipe Calderón, Maluma, ha producido a Rico, Monicás, Chago, todos los artistas nacionales e internacionales que le han hecho como el frente, se puede decir, al reggaetón puertorriqueño, han salido de esta compañía, es. Palma Production. Bueno, felicitaciones, Johnny, la verdad que te damos la más cordial bienvenida nuevamente. De aquí te vas a otra ciudad, vas a estar acá un tiempito acá en Ecuador, promocionando tu tema, y ahí hay mucha producción todavía que hay que conocer de tu... Sí, claro, hay mucha. ¿Cuántos años a propósito de carrera? 30 años, mi edad. Y de carrera empezamos a lanzar esto en el 2008, arrancamos, antes de eso hice un disco cristiano que se conoció a nivel internacional, muy bueno, con artistas muy conocidos de casi muchos países. Y ahora pues vamos a continuar promocionando este trabajo, aquí con mi manager de la mano del señor George Hill, vamos a estar en lo que es Esmeralda, vamos a ir a Quito, vamos a estar en Guayaquil, igual vamos a centrarnos un poco aquí en el Ecuador porque queremos traer este producto y lo queremos hacer ecuatoriano, queremos que este... Un aplauso por favor para Johnny, gracias, excelente Johnny. No te vas de nuestro programa todavía, pues a veces que nos dejas de escuchar una canción más para concluir el mismo. ¿Tú has hecho deportes de aventura tal vez, Johnny? Bueno, deporte de aventura tanto, pero sí me gusta, más que todo lo rápido. Eso me encanta, sí, lo rápido. Quiero comentarte de que tienes que aprovechar tu presencia acá, tu estadía en Santo Domingo, porque Santo Domingo es un emporio de opciones... justamente deportes de aventura, así que aquí está, puedes hablar directamente, te voy a conectar directamente con el hombre, el duro aquel, claro. El, como le dicen a Omega el fuerte, aquí Repes el fuerte de acá, de, ¿sí? del mundo de los deportes de aventura, así que pues bueno, sería chévere que te montes en uno de estos. Oye, partidos. excelente, me encantan los rápidos, los parapén también, no he sido como... el ciclismo extremo, esos que se montan en los terrenos ese. Bueno, a mí me gusta, yo los veo mucho. Fabuloso. Sabes que yo creo que es una manera, un estilo de vida saludable y muy, muy interesante, muy bonito que nos brinda este tipo de deportes, que es lo que estamos tratando de impulsar a través de este espacio, conjuntamente con NT Adventure, que es la empresa de nuestro querido amigo Jorge Luis. Bueno, pues no te vas, nos vamos, vamos a volver luego con la canción, ¿se llama? Se acabó el amor. Se acabó el amor, ¿y por qué se acabó el amor, compadre? Bueno, es una canción que hicimos pensando en esas relaciones que las personas a veces tienen y que empiezan a tener un poco de falla, ¿ya? Pero la persona no es sincera de decirle, mira, ya no te quiero más y esto se acabó. Entonces, ¿ya? Con esto queremos como llegar hacia esa gente que sea como más sincera. Pues esas relaciones se acaban, tú lo entiendes tú. Para que no termine tal vez... con conflictos, ¿no? Exacto, es la idea, bien, para que no termine violenta la relación. El pare sea saludable, ¿no? Saludable, perfecto, Estuvar, tienes toda la razón. Señores, vamos a una pausa, volvemos rapidito, estará ya con nosotros Carlos López, que es el padre de Donato y Carlos Andrés. Él es uno de los hombres que terminó siendo rápido y furioso, bueno, furioso no, sino más bien rápido porque se ha subido en el parapente y vamos a ver algunas imágenes donde está justamente él como testigo de lo que va a representar también este deporte que los padres David deberían aprovechar y practicarlo. Vamos a una pausa y volveremos a ponernos de aventura en TV Show. No se vayan. Primer domingo que hace algo interesante por sus hijos. Todo, lo que sí podemos decir es de que es el pionero en este proyecto, ¿eh? como padre y estoy totalmente de acuerdo con tus palabras, ahí lo estamos viendo. Sí, por ejemplo, el señor que va atrás en el parapente es el señor Luis Tobar, es un señor conocido a nivel nacional, es oriundo de Quito pero ya radicado en Cruzita y tiene la escuela de parapente aquí en Ecuador y en Cruzita. Carlos, ¿qué sientes? ¿Qué sentiste al estar allí ahorita suspendido en el aire? Si es que podemos, correcto, cuéntanos un poquito, ¿qué sentías ahí en ese momento donde estás frente a un espectáculo? Porque la vista es increíble, ¿no? Es algo emocionante, una cosa que impresionante, que no hay cómo medirlo porque hay que sentirlo ese momento. Al principio, claro, se sentía temor, me cogía bastante de las riendas. El instructor que estaba atrás mío es un muy profesional y dice, suéltese, relaje, como un par.
cogí las manos, me relajé. Y uno está tan cómodo que el espectáculo que se ve es encantador. No querías bajarte, me imagino yo, ya de ese parapente. Y estoy deseoso de repetir muchas veces más, pero ya... ¡Ah, te gustó este, Carlitos! Algo muy hermoso, sí. Estoy también por comprarme una cosita de esas también para hacerlo ya. ¡Ah, caramba! Sí. Oye, dicen que el volar, el tener la experiencia de volar en el aire, más o menos como hacer el amor, ¿esto es verdad? No, es como hacer el amor a los dioses. Pero a los dioses, ¿no? Así dicen, ¿no? Oiga, ¿por qué me preguntas? Ahora se puso nervioso. Y ahí arriba no estaba muy nervioso. No, en el buen sentido de la palabra, creo que es una experiencia espectacular que no tiene precio, ¿no? Sí. Yo pienso que no tiene precio. Sí, eso es una algo que mi amigo aquí, Jorge, vuelvo y repito, son cosas que ustedes miren únicamente, ¿no? Y esas cosas las tenemos aquí en el Ecuador, las tenemos en Crucita, que es una cosa que uno desconoce, y las tenemos aquí en Crucita, que algo que uno vuela como pájaro y no siente ni un temor de nada. ¿Qué les dirías tú a los padres que nos están mirando y a gente que de pronto piensa que una dificultad o no dificultad, se ponen límites y dicen, no, yo tengo ya mis años, no quiero decirte con esto que tú estás viejito, estás joven todavía, Carlos, pero hay gente que no ha tenido esta oportunidad y tiene 50, 60, 70 años. ¿Hay límites de pronto de edades? Porque muchos en este momento acabaron de ver las imágenes donde estaba Carlos volando y quieren de pronto vivir su experiencia. Bueno, realmente no hay límite de edad, lo único que se necesita es las ganas, Stuart. Las ganas. Acuérdate que tú quedaste en ir la próxima vez que vayamos, vas a acompañar. Voy a hacer un compromiso ahora mismo, público, y tenga que hacer lo que tenga que hacer, yo me voy, quiero vivir la experiencia porque no... Viéndolas, o sea, yo creo que esto no tiene precio, como lo dijo Carlos. Yo quiero felicitarte, Carlos, me gustó que vengas acá al programa. Esperemos a que salten paracaídas. ¿Para qué? 11.000 pies. Caramba, sí, ya estás listo para ello, ya. He saltado más que eso en mi vida cotidiana. Caramba. Eso es poco todavía. Ah, bueno. Sí. Bueno, Carlos, te deseo suerte para ese salto en paracaídas, porque ya este es otro tipo de experiencia. Y a tus hijos también los felicito porque han tomado la decisión de vivir esta experiencia que no es común. Algo más con lo que podamos concluir. Sí, Carlos. Para los padres de familia, ¿no?, que apoyen a sus hijos, eso hace que la familia se una más, que comparte uno más con ellos, ¿no?, que estar más a contacto con nuestros hijos, ¿no?, que es la parte más fundamental de todo esto. De ser más. ¿Esto familia. Une a la familia? Sí, ¿también? Une a la familia, sí. ¿Esto une a la familia? Sí. Porque esto ya se integran, digamos, sí. Y que no solamente vaya él, sino que también de pronto vaya el papá. ¿Lo que haces tú? Sí. Me parece un muy buen ejemplo. Un aplauso, por favor, para Carlos López. Muchas gracias. Gracias, Jorge Luis.